Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, un nuevo capítulo de nuestra serie de Silent Hill Homecoming. Ya sabéis, lo estamos jugando dentro de nuestra sección serie de terror. Nos hemos quedado aquí, estamos en unas oficinas, no me acuerdo cómo se llamaba, en el mapa no lo indica, no sé si puedo consultarlo, pero bueno. El caso, unas oficinas, como una especie de edificio de oficinas, algo así raro, y tenemos que explorar cositas, ¿vale? A ver si por aquí me he dejado cosas, porque esto lo exploré un poquito por encima, a ver. Break room, vale, a ver. Esto estaba todo explorado, no hay nada por ahí. Nada, nada, vale, esto parece que sí. A ver, tenemos, aquí hay una puerta, pero... Esta nos indica que ya la intentamos abrir. Vale, aquí parece que está todo visto. Vámonos. El objetivo nuestro, pues ahora mismo, desactivar la corriente eléctrica para poder entrar en la prisión. Vale. Nada por ahí. Nada por aquí. ¡Ey, va! ¡Coger! ¿Coger el qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso, tío? ¿Una turquesa? No, ah, es una piedra de estas. Vamos a ver. La turquesa es la piedra del mes de diciembre, mes 12, amigos. Vale, vale, me gusta eso. Porque creo que ya podemos hacer lo de las estatuas. Me parece que era mes 1 y mes 12. No lo recuerdo bien, me parece que era eso. Bueno, por aquí parece que lo tenemos todo hecho. Esto está mirado. Falta esta puerta. Vale, cerradura rota. Qué novedad, ¿eh? Vale, aquí... Mira, la llave. Nos indica la llave. Tenemos una llave. Conseguimos una llave que era... La llave de la central hidroeléctrica del lago Toluca. Aparece apenas legible en la etiqueta. Muy bien. Vamos a ver esta puerta. Está cerrada, necesito una llave para abrirla. Vamos a ver si vale esta llave. Perfecto. A ver dónde nos lleva esto. La central hidroeléctrica, ¿no? Qué ruido, chavales, qué ruido. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos. ¡Eh! ¡Hostia! Si son los trastornados estos de... A ver. Con palancas, ¿eh? Al loro, con palancas. Vamos a ver. A ver si puedo abatirlos con la pistola. Son humanos, deberían caer con la pistola. Mira, dos disparos con la pistola, genial. Hala, iros a hacer puñetas de mi parte. Vale, dos disparos, genial, los tumbamos. Bueno, pues ya sabemos contra esto, mejor antes de liarnos a palos. Mira, por aquí hay cositas. Munición para pistola, genial, 36 disparos. Para estos trastornados lo mejor es eso. Bueno, vamos a ver que había visto ahí una cosilla. Ahora termino de explorar esta parte. No me quiero dejar nada. A ver, tenemos la válvula. Ah, pone girar, pero espérate, aquí parece que hay un mapa o algo. ¿Esto qué es? Esto parece un diagrama del sistema del generador de la central hidroeléctrica del lago Toluca. El puesto A controla el suministro de agua, el puesto B controla la caldera y el puesto C controla el suministro de vapor. Vale, esto por lo que veo hay que ponerlo en marcha, ¿vale? Y hay como tres válvulas, ¿no? Yo la que he encontrado, la que está aquí, es la A. Imagino que las otras dos estarán por ahí. Vale. Hemos dicho que... La A, el suministro de agua, el B, la caldera, y el C, el suministro de vapor. Lo que no sé si habrá que hacerlo en algún orden. A ver, si esto es una central hidroeléctrica, lo primero será encender la caldera, digo yo. Y después ya poner agua y vapor, en ese orden. Porque para que haya vapor tiene que haber agua. Y para que vaya agua se tiene que abrir la caldera. Bueno, no sé, a lo mejor hay que simplemente activar los tres puntos. No indica nada, ABC. Bueno, vamos a hacerlos como he deducido yo. Y ya está. Por cierto, vaya ruido, esto tendré que editarlo luego, porque este ruido se hace muy molesto en los vídeos. A ver, aquí es donde van a salir los dos locos esos. O sea, que también son... Nos lo vamos a encontrar como enemigos, ¿no? A los de la orden, estos, los chalaos. Están chalaos. Se han llevado a él y a Willen. Bueno, a Willen no sé si se la han llevado. Contacté con él por radio. Dijo que sí, que estaba en la prisión. Bueno, arriba hay otro nivel, ¿eh? Bueno. Mi objetivo ahora mismo es encender la caldera, ¿vale? Que es la válvula B.
A ver, ¿dónde está eso? Mira, la válvula C está aquí. Vale, ¿y esto qué es? Accionar. Vale, no llega corriente o algo así parecido. Vale. Mira, 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 cositas para coger aquí. Munición para el rifle que no le tenemos todavía, ¿eh? El rifle. Vale, hay una puerta, ¿hay una puerta? Vale, mira, ahí está la válvula B. ¿Qué están mirando? ¿Qué? Hay una nota ahí en la pared, ¿o? Aviso, debido a recientes accidentes hemos implementado un nuevo sistema de seguridad. El generador solo cortará la corriente si se sigue la secuencia correcta. En primer lugar, es indispensable apagar la caldera. Apagar cualquiera de los otros aparatos antes que la caldera tendrá por resultado reiniciar el sistema para evitar posibles daños. El resto está quemado, vale. No, me está indicando claramente que aquí que el primero que hay que pulsar es este, el de la caldera, el B. Vale, ahora... A ver, ¿qué más hay? Si hubiera munición o algo... Enemigo no hay, ¿no? Vale, ahí puedo bajar. Bajo el piso inferior. Vale, nos dice que el primero tiene que ser la caldera, aunque era lógica, ¿vale? Pues hombre, pues para que haya vapor tendrá que haber agua primero, con lo cual la válvula A sería la siguiente. Por lógica, ¿eh? Pero vamos, si no repito, ya sé que tengo claro, según ese texto, que el B es el primer computador que hay que... La... Y ahora vendría el C. Tengo que volver a subir la escalera. Vamos a ver. Este ya se ha apagado. Es el C. El C estaba aquí. Vale. Bueno, pues creo que lo hemos hecho bien. Porque ya tenemos corriente aquí. Con lo cual, lo hemos hecho bien. Vale, genial. A oscuras. Hang in there, Wheeler. I'm heading back. Vale, pues vámonos, hay que volver. ¿Podría? ¿He visto algo? ¡Anda, mira, mira! Hostia, si tienen armas de fuego. A ver. Uno. Vale, ese ha caído. Y viene otro. Mira, este tiene... Dos tiros. Para estos, mano de santo, ¿eh? La pistola. No me jodas que también llevan armas de fuego los locos estos, tío. Parecen mineros, ¿eh? Llevan máscaras de esas. Están trastornados, perdidos. Sí, esa mierda. Bueno. Ha dicho que tenemos que volver, ¿no? A ver, un poquito de agua que tengo aquí, chavales. Estamos otra vez aquí. Para salir... Por aquí. Bueno, si voy a salir a las calles... A ver, recargado las armas. Vale. Me voy a ir con la palanquita. La palanquita funciona bien. ¿Para qué? Vale. Voy a quitar la luz para no llamar la atención. Y tengo todavía cosas por explorar. Mira, hay una iglesia ahí. Vamos a echar un vistazo por aquí. Vale, por ahí no puedo hacer nada. A ver. Cerrada con cadenas. Supongo que no hay ningún refugio sagrado en este maldito pueblo. Nunca mejor dicho lo de maldito. Está sonando la radio. ¿Qué me persigue? ¡Buah! Trastornado de esos. Morcillas, tío. Vale. Ahí tengo que cortar la calle. Voy a ir a la oficina de correos. Esa que pone Post Office. Con
concretamente. Voy a explorar ahí. Voy a ver si puedo pasar por la calle Cristo. Y está aquí el hospital Alchemila también, ¿vale? Como total, luego me tengo que ir por Boiler Room para coger esa entrada, salir aquí y ir ya a la puerta de la prisión. Pues termino de explorar todo. A ver. Genial, perros también. Y otro loco de estos, tío. A ver. Me lo había encontrado cortado a la calle, tío. Menuda mierda, tío. Y me siguen 400, tío, de estos. Bueno, a ver, por aquí. Esto es la entrada del hospital Alchemila. A ver. A ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? Examina. ¡Ah, un suelo de puta madre, macho! Venga, sigamos mirando a ver qué más hay. Voy a poner un momentito la luz. A ver si hay algo más interesante por aquí. Una puerta. Genial, está cerrado aquí. A ver, cago en todo Cristo. Qué mejor esquivarles, No me ha dejado nada, ¿no? Vámonos, vámonos. Vale, genial, me bloquea la puerta y no puedo salir, tío. Vamos a tener que jugar un poquito. Al corre que te pillo, chavales. Iros a hacer puñetas. Si os parece bien. Vale. Parece que hay otra entrada por aquí. A ver. Mira. ¿Aquí hay algo interesante o no? O no hay nada. Chatarra, chatarras. ¿Esto qué es? La hematita. Hostia, ya tengo 4 piedras, macho. La hematita es la piedra del mes de marzo. Mes de marzo, que es el tercer mes del año. A lo mejor es que hay otra estatua donde hay que poner otras 2 piedras. Aquí no hay nada más. Por aquí tampoco. Bueno, pues esto está explorado. Sigamos por aquí. Vale, tengo bloqueado. No puedo ir a ningún sitio más. Me tengo que meter aquí en Boiler Room. Vale, venga, fuera, fuera, fuera. Vámonos. Vale. Ahora creo que más o menos le... ¡Ey! Algo he visto que se movía ahí. Ah, no, era... Vale, vale. No importa. Nuestro amigo. Hola, chaval. Bueno, me da una. Pero solo me vas a dar una. ¿Por qué no vas a vivir para contarlo? Golfo. Vale. Vale, por aquí salgo. Perfecto. A ver. Sí. Por aquí. Vale. Esto lo tengo cortado, ¿no? Por ahí no puedo pasar. Vamos a la entrada de la prisión. Ha dicho Will por radio que se estaban escondiendo. O sea, que hay más guardias de esos locos de la secta, ¿no? Ahí metidos en la prisión. Voy a ir para allá y voy a hacer una limpia de guardias. ¡Hostia! ¡Manuel! Joder, qué susto, malo, cabrón. Vale, genial. Me has hecho un cartucho de más. ¿Y ahora qué? Vale, está la puerta ahí. Vamos a cambiar, palanca. Bueno, aquí habrá, ha dicho que había, corrían a esconderse los guardias. Para los guardias utilizo pistola, así que voy a llevar la pistola. A ver si por aquí hay cositas para coger, munición. Chatarra, hay mucha mierda. ¿Eso qué es? Un hacha Pulaski. Un hacha Pulaski, que imagino que vendrá a reemplazar al otro hacha, sí. Este hacha es más robusta y está en mejores condiciones que la de bombero. Bueno, pues no está nada mal. Hemos reemplazado el hacha, genial. Pues la única entrada que hay es esta. Mira. ¿Cómo voy de vida? Me voy a echar una saludable. Ay, va a estar bastante bien. Oye, por cierto, ¿puedo volver atrás? Y hacerlo del cementerio. ¿Qué me recomendáis hacer? Pues sí, para poner las gemas, ¿vale? A pesar de que va a haber muchos bichos por la calle. A ver, voy a mirar por aquí, por si hubiera algo interesante. Nada.
Entra en algún sitio. A lo mejor la entrada a la prisión era esta. Espérate, que a lo mejor me he metido en la prisión. Sí, entra en la prisión sin quererlo. Vale. Ya, ya lo sé, pero quiero salir. No me deja, tío. Me cago en Ross. Que no me deja, tío. Ay, señor. Vale, no tengo mapa de la prisión, ¿no? Bueno, espero luego poder salir y hacerlo de... Vamos a hacer un guardado aquí mismo, ayuntamiento. Espero luego poder hacer un guardado, o sea, salir y hacer lo de la estatua del cementerio. Ahora que tengo las gemas, tío. A ver, pues entro sin querer en la prisión, macho. Alex, where are you? I'm inside the prison. Okay, I'm up in cell block B. Come and get me already. Vale, el bloque de celdas B. Vamos a ver. ¿Accionar? Vale. Es un portadilla grande, vacío. Y encima de la mesa, nada, ¿no? Una televisión. He oído algo por ahí. Vale. He visto que hay munición ahí. Romper, espérate. Vamos a romper esto con el super hacha que tenemos ahora. Eso es. A ver, a ver, a ver. Botiquín de primeros auxilios. Estupendo. Todo lo que sean curas, estupendo. Este está roto, está tronchado. Vale. Pone que esto hay que romperlo, ¿no? Podría saltar. Voy a ver la puerta. La puerta no quiere moverse, con lo cual tengo que meterme por ahí. A ver. Examinar. Es una nota dejada por un recluso. Cuando te comunican que tiene visita, primero un guardia te registra y te escolta hasta la zona de visitas. Ah, perdón, que lo he enfocado yo mal. Cuando te comunican que tiene visita, primero un guardia te registra y te escolta hasta la zona de visitas. Luego te meten en una jaula, te quitan las esposas y esperas a tu visitante. Por una cantidad apropiada de dinero, los guardias permiten que los visitantes nos traigan cosas. Esto va contra las reglas, pero incluso los guardias de mayor rango lo hacen. ¿Quién se lo va a impedir? Cuando se acaba la visita, te desnudan y te registran, y luego puedes vestirte. Te ponen las esposas y te escoltan hasta la celda. Recibir visitas es lo único que nos da esperanza. Papá, espero que vengas a verme pronto. Hasta la próxima, Dave. Vale, esa es la nota que hemos leído. ¿Qué es lo que le está llamando la atención? Vale, vale, no hay nada más. Abre ahí. Vale. Mira, aquí, otra nota. Estoy harto de estas ridículas restricciones de tiempo que me imponéis. Queréis que arregle las cámaras y 30 minutos después me llamáis para preguntarme por qué no he arreglado todavía el agujero de la pared. Estoy harto de recibir órdenes dispares. Que alguien me diga lo que queréis realmente. Quien quiera que lea esta nota, que no toque mis herramientas. Volveré a reparar las cámaras después de poner unos ladrillos en el maldito agujero de las malditas duchas. Hay un agujero en las duchas. Mira, ¿esto qué es? El plano de la cárcel. Genial. ¡Hostia, qué grande es esto! ¡La Virgen! Encuentra a Wheeler. Ha dicho que estaba en las celdas del área... del ala B, ¿no? O sea, todo recto. Vale. Pero aquí hay mucho que explorar, chavales, ¿eh? Mucho, mucho que explorar. Vamos a ver. Tenemos... ¿Dónde estás? Dos puertas. Una es por la que hemos entrado. ¿Vale? Y otra es esta. Vale. Y aquí tenemos... munición para pistola, genial. Puerta que no quiere moverse. Y esto no se puede romper, vale. Eso explorado. Esa es por la que hemos venido, sí. Ya no hay más, tengo que subir. O abrir esta puerta. Que se abre. Mira, una bebida, genial. Bebida saludable. A ver. Por ahí nada. Por ahí tampoco. Bueno, pues una bebida saludable. Es lo que he sacado aquí, claro. Vale, hay que subir.
Bloque A, a la este, celda de 1 a 8. Vale, nosotros buscamos el bloque B. ¿Seguro? Hostia. Algo grande y muy pesado está en el techo, tío. ¿Puedo abrir aquí, por cierto? No me deja, ¿no? A ver, es que aquí no hay puertas, claro. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Saltar. Vale, bloque B. Aquí es donde debería estar Wheeler. Pero voy a abrir. Aquí. A ver. Examinar. Parece que este panel controla las verjas de toda la prisión. Veamos si puedo hacer que funcione. No pasa nada. A ver, ¿hay algo que te llama la atención? ¿Dónde? ¿Esto? ¿Será Josh? ¿No? Es un portal grande, pero dentro no hay llaves. A ver. Vale. Algo hemos abierto ahí. No hay nada. A ver si ahora me deja trastear esto. No funciona. Vaya. Bueno, pues nada, si no funciona, ahí no hay nada más, ¿no? Vale. Ah, mira, abierto aquí. Vale, bloque B. Por aquí donde debe estar Willy. Mira, trastornaos. Vamos a quitar la luz. No me han visto. Sois carne de cañón, chavales. Mira, un tirito a la cabeza. Genial. Ahí está, dice. Sin que... Ven aquí, dice. Vale, genial. Y me habéis visto. Esto es un periódico. Todos los lectores que tengáis la intención de disfrutar de la tradicional hospitalidad de Shepherd's Glen, quizá deberíais reconsiderar vuestras opciones. Recientemente me he hospedado en el Shepherd's Inn, un hotel muy bien situado cerca del centro del pueblo. Si bien nuestras estancias anteriores en este lugar fueron memorables, el año que ha seguido a la celebración del 150 aniversario no ha sido benévolo para esta pequeña ciudad vecina. Nuestros alojamientos eran inhóspitos y la gente del pueblo nos pareció descortés y poco hospitalaria. Incluso el ayuntamiento, donde antes los turistas encontraban un lugar acogedor para informarse sobre la cultura de la región, está actualmente en una situación de abandono total. El segundo día, el resto del mensaje está borroso e ilegible. Vale. Muy bien. Estos podían dejar algo de munición, ¿eh? Digo yo. A ver. ¿Qué estabais vosotros aquí custodiando? Todo atascado. Ahí. A ver. La puerta no quiere moverse. Habrá que activar esto, ¿no? Eso es, desbloqueamos. Bien, ya está abierta. Pero yo voy a seguir mirando por aquí, que soy muy, muy cotilla. Muy curioso. Nada por ahí. Vale. ¿Ya está? No puedo abrir ni nada. No. Pues nada. Vale, pues tiene que ser por aquí. Es posible que haya más guardias por aquí, ¿eh? Vamos a ir despacio, con la luz apagada. Y despacito, sin hacer ruido. Que son medio tontos. A ver. Vale, despejado. Y despejado, vale. A ver. Puerta que no quiere moverse. Puerta fuertemente atascada. He encontrado una carta de un prisionero. Bueno, una carta. Un trocito de papel. Quien reciba este mensaje, por favor, ayuda. Hace días que no vemos a un funcionario. Tenemos hambre. Ya empiezo a perder la esperanza. Por favor, ayuda. Vamos a morir aquí, Ron. Vale. Retrete que está roto. ¿Eh? ¿Me ponía a examinar? Ah, vale. Es lo mismo. Vale. Esto está chancado. Ahí no podemos hacer nada. Mira, mira, mira. El rifle, tío. El rifle que no tengo, tío. Tengo un montón de munición, pero no tengo el arma, tío. Vale, tampoco hay nada. He venido por aquí, ¿verdad? A ver. Me queda esa puerta. Por aquí. Quita la luz, por si hay guardias.
Zona bloqueada. ¡Ey! Muy bien, campeón. Hostia, me hace combo esto. Joder. La madre que le parió, tío. Joder, qué cabrón, tío. ¿Cómo me ha puesto el colega, tío? Fíjate, hombre. Ven para acá, hombre. Ven aquí, dice. Me echo el suero. No, me voy a echar la villa, un momento. ¿Cómo es posible que me dé? Toma. Que te estoy esquivando, tronco. Que te estoy esquivando. Joder lo que ponen los tontos con la tubería, macho. Joder lo que ponen, tío. Hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Tela, los locos estos. A ver. Ah, mira, está ahí. Get me out of here. There's a switch over there. Vale, hay un interruptor. Debe ser este. Hey, nice work back there. When this is over, I'm by the first round and then the second. Can you walk? Walk, run, fly. Shit, I may be a little slow, but whatever the hell it takes to get out of here, let's do it. Where's L? They split us up when we got here, but I heard him say something about taking a woman to solitary. Then that's where we're going. Well, we gotta get back to the guard station. Got it. Come on. Fuck. You cuff him. I'll read him his rights. Vale, tranquilos, tranquilos, que tenemos escopeta para poder. Okay, let me try to open that gate. Got it. Vale. Hay mucha. Espérate un momento, no te vayas, macho, porque aquí hay mucha mandanga que hacer. Voy a echarme una bebida. Y voy a ponerme la pistola porque van a salir los locos esos de la orden, que son unos cabrones. Vale. Puerta atascada. A ver si puedo entrar aquí. Nada, cerrado. Nada. Vale. ¿Qué ponía? Examinar. Esto ya se ha apagado. Venga, sigamos. A Wheeler. A ver dónde vamos. Pasa que. A ver. Man, what happened in here? Si va a haber cosas por aquí. Oh, now that's gross. Alex, hit that switch. Me he dejado algo. Hay uno. Espera un momento. Es que hay cosas por ver, macho. Este va a lo loco, tío. A ver, mira. No, no hay nada. A ver, nada por ahí tampoco. Vale. Ahí hay algo. Mira, un dibujo. Vale. Y esta puerta. Cerrada. Vale. Venga, sigamos a Wheeler. Vale, a ver. Esto hay que tocarlo. Vale. Nada por ahí. Ah, amigo, hemos abierto esa de ahí. Vale, espera un momento. Vale, está cerrado. Vale. Imagino que tendremos que ir. Estamos en bloque B. Let's try to find a way out of here. Esto ya ha estado mirado, ¿no? Sí. No, me falta la B6, que es esta. Que ya me dice que no hay. Vale. Alex, it looks like I can control the gates for the entire prison from this panel. Yes, it works. Okay, we need to split up. Now here's what you do. Head across the catwalk to the locked bars on the far side. Now get out of here. Vale, ha cerrado el bloque B, pues tendremos que ir por el bloque A. Vale, vamos a ver. Todo el bloque A, sí, hay que saltar. Salta.
despacio, pues ya habéis visto lo que hace un tonto de esos. Hang tight, Alex. Let me unlock it for you. Ya habéis visto lo que hace el tonto con la tubería. El tonto de la orden con la tubería. Una vez que entremos en una habitación, a oscuras mejor, para no llamar la atención no deseada. Vale, que sigamos recto, vale. Parece que no hay enemigos. Es muy difícil esquivarles, porque se ponen a darte ataques cuerpo a cuerpo, macho. Vale. Esta puerta no quiere moverse. Ahí hay uno. Hay un tío empalado, uno de los de la orden. Fua. Aquí hay una nota. Un prisionero escribió esta carta. Kenny, estoy impaciente por salir de aquí. Deberían arrestar a los cocineros y meterlos en celdas de aislamiento. Para comer, la luz debe estar encendida. El funcionario coloca los alimentos en la bandeja. Te obligan a arrodillarte junto a la pared posterior mientras te dan la comida. O te quedas sin ella. Entonces el oficial cierra la ventanilla y ya puedes comer la comida. Pero en cuanto los recibes, pasan de nuevo para recoger las bandejas. Los alimentos siempre están cocinados a medias. A veces la comida aún está fría en el centro. Y te dan menos de lo que comería un adulto. He visto a los funcionarios tirar una parte al suelo para que les pese menos al llevarla. Nos dan zumo, pero está rebajado con agua y por lo general la comida no sabe nada. Lo primero que haré cuando salga es comerme una hamburguesa con queso. Brian. Muy bien, Brian. Pues yo antes que una hamburguesa con queso me comería un chuletón, por ejemplo. Venga, abre. Maldita sea, el portón no se ha abierto, debe estar estropeado. Tendrás que encontrar otra entrada. Vale, tenemos que dar la vuelta, ¿no? Por lo que veo. Porque por aquí saltar, nada, ¿no? Voy a intentarlo otra vez, no. Hay que buscar otra entrada, chavales. Otro camino. Lo he conseguido. Que baje las escaleras por aquí. A ver. Atento por si hay trastornos. Se quita la luz. Stand by. I'll unlock it for you. Vale. No hay locos, ¿no? Nada por ahí. Nada por ahí. Nada por ahí. ¿Y aquí? You're breaking up. Must be interference. Vaya, vaya, vaya. Ponía en las pantallas de carga que un buen disparo en la cabeza a estos bichos, pero va a ser muy complicado. Esto es el mejor. ¿Qué era? El hacha, ¿no? El hacha para esto, sí. Venga, se llama, ya les cogí, tranquilo. Pone en las pantallas de carga, pone que con un buen disparo a la cabeza los puedes tumbar o atontar, por lo menos. Pero complicado, complicado. Pues se mueven mucho y es muy difícil apuntarle rápidamente. Mejor un arma cuerpo a cuerpo. Vale. ¿Qué puerta más abierta, Willer? Esta, ¿no? Vale. Espera un momento. No sé si he explorado todo esto a fondo. No, me quedan celdas por ver. Cascada. No se moverá nunca. Nunca, Vale. Software área. A ver, yo creo que tengo que ir por aquí. Porque he venido. ¿Por dónde he venido? Por la escalera. Así que me voy a meter un momentito por aquí. A ver, ¿qué hay por aquí? Zona de duchas, ¿no? Sí. A ver. Sin luz. Y despacio. Porque hay locos. No, hay patas largas. Bueno, las patas largas no me importan. Uf, cuidado que hay dos, Ya dos. Espérate, estoy pensando, son muy grandes, a lo mejor no caben por la puerta. Levanta, campeón. Son muy grandes, yo creo que por aquí no pasan. Vamos a ver. ¿Pasa? Ah, pues sí, que pasa, sí. Se me han metido los dos ahí. Joder, se me ha metido. ¿Cómo se me complica la cosa, tío? Se me han metido los dos. Pasa, Alex. Pero pasa, tronco. Eso es. Venga.
Ah, está aturdido, está aturdido. Vale. Perfecto. ¿Y el otro dónde está? Ahí, ahí. Joder, deberías haber esquivado. Tranquilo, tranquilo. Voy a aguantar un poquillo la vida. Venga. Vamos a ver si por aquí hubiera algún objeto de vitalidad. Atravesar. A ver si hay algo bueno ahí. Está como medio oculto. A ver, ¿qué es esto? Una caldera o algo así. Unos contadores. Nada. Bueno, ¿y para qué vale esto entonces? Nada por ahí, la puerta, ¿no? Vale, espérate, espérate, porque es que me he venido avanzando por aquí y he descuidado la otra zona. A ver, primero esto. No se mueve, vale. Vale, he descuidado la otra zona y a lo mejor la puerta está bloqueada. Lo quiero comprobar porque no quiero seguir avanzando sin dejarme cosas. Entonces me voy a acercar un momentito, que no me cueste absolutamente nada, para ver si la puerta se abría o no, o sí tengo que ir por aquí. Vale, estoy encerrado. O sea que sí o sí tengo que ir por aquí. Pasa por ahí y por la puerta ahora. Vale, abajo. Esto está cerrado. Un punto de guardado. Vale, abrir. Abre. ¿Se olvidó? ¿Atascada? Wheeler, you there? The damn radio keeps going out. I'm glad you're back. Listen, this door is jammed. I need your help. Que vuelva. Pues eso vamos a hacer, volver. A ver. Vale. Solo puedo volver sobre mis pasos porque tengo todo bloqueado. Vale. Para abajo. Atravieso vestíbulo y a la derecha. Vale, a ver dónde estoy. Ah, vale, ya estoy cerca, bloquea. Vale. Cuidado. Aquí puede haber trastornos. I'll let you know. Espacio por si hay trastornados. Vale, no hay nada. Uf, este se ha metido hasta aquí con el carromato este, Vale, cerrado. Ahí puedo pasar, ¿no? Aquí tiene que haber algo, si no, no me dejaría entrar así de, Mira. Tiene que haber algo, no me jodas, macho. Están mirando, examinar. El faro delantero está roto. Parece que los cables están al descubierto. Un trocito de cable. Anda. Pues ese cable habrá que ponerlo en algún sitio, digo yo, ¿no? A ver. Un trocito de cable que saqué de una lámpara rota. No me da más pistas, vale. Bueno, cerrado. Cerrado.
Cerrado. Ahí hay una nota. Que brilla, además. No quiere moverse. Vale. Y esta también cerrada. Vale. ¿Qué nos dice el mapa? El mapa nos dice que la única puerta que puedo es la de la escalera o la otra que es por la que he venido. O bueno, tengo esta de aquí al lado también. Vale. Antes de seguir. ¿Dónde está la de la escalera? A ver, ¿dónde nos puede llevar esto? Mira, pues como voy bastante tocado y tengo cuatro, me echo una. Parece que ahí puedo saltar. Salto. Bien. Mira, ¿esto qué es? A la caja de conexión le faltan tres de sus cables. Vale. Bueno, pues voy a colocar de momento uno. Vale. Tengo que buscar dos trozos de cable más por aquí, ¿no? Por lo que veo. Sigamos buscando trozos de cable. ¿Esto qué es? Es una radio, pero no funciona bien. Tengo un cable de radio. Vale. Pues vamos a poner este segundo cable también en la caja de conexión. Ya solo me faltaría uno. Vale. A ver, ¿más cables por aquí? Nada. Y tampoco hay cables. Vale, esto seguro que está cerrado. ¿Qué os jugáis? Ah, no, está abierto. Vale. Allí puedo saltar. Mira. ¿Veis lo que veo yo? Eso es un suero. Pero ¿cómo cojones entro ahí? Si no hay suelo, tío. Se tiene que poder entrar de alguna manera, ¿eh? A ver. Caer al suelo, pero caigo abajo, que es donde está el camión. Se tenía que poder abrir la puerta para poder saltar. Me la tiene que abrir Willy seguramente. A ver. No se moverá. Nunca. Dice nunca. A ver. Hay cable por aquí. Que estoy buscando cables. Mira. Aquí hay algunas herramientas. Se ve que alguien estaba arreglando cosas, pero se quedó sin tiempo. Hay un cable de repuesto en este estuche de herramientas. Cable suelto. Muy bien. Monitores. Pues venga, vamos a poner el cable que queda. A ver. No, aquí no, es el siguiente. En este. Vale. He utilizado el cable suelto. Ahora todas las conexiones tienen cables. Puedo intentar restablecer la corriente. ¿Qué ha dicho? La corriente teclado. Ah, vale. A ver, ¿cómo era esto? Vamos a ver. ¿Probar? Chipazo, vale. Vamos a ver. Seleccionamos. Conectar. Probar. Vale. El primero lo hemos conectado bien. El segundo. A ver si es ahí. Probamos. Bien. El tercero me falla. ¿Qué es este? A ver si es ahí. Probamos. No, no es ahí. A ver ahí. Vale. El cuarto es el que me falla. Vale, ¿qué es este? Seleccionamos. A ver si es ahí. Conectar. Probamos. No. Vale, pues ya lo tengo claro dónde es. Es ahí. Y el que queda... ese, ahí. Probemos. Correcto. Vale. Vamos a empezar tocando eso. A ver qué es. Ajá. ¿Dónde estaba el suero? ¿Os acordáis? Vale. Hay más interruptores para tocar, ¿eh? ¿Caer al suelo o no? Salta, que coge el suero ese. Eso es. Muy bien. Vale. Hay dos celdas que son esa de ahí
pero creo que no puedo llegar. Bueno, ¿dónde estaban los interruptores? ¿Dónde había que tocar? A ver. Estaban abajo, me parece. A ver la puerta. Ahora no se va a abrir, ¿no? Sí. Se ha abierto. Pero esta es la que no se abre. Vale. Ahí no hay interruptor. Ahí tampoco. Tengo que bajar abajo. Vale, estupendo. Pues venga, volvamos sobre nuestros pasos. Vale. Déjate caer al suelo. Vale. A ver. La puerta no quiere moverse porque tiene que tener esto. Uno de estos tiene que abrir para coger el dibujo. Ese, ya puedo coger el dibujo. Pues voy a tocar este también. Vale, vamos a ver. ¿Dibujo o es una nota? Si alguien encuentra esta nota, yo puedo ayudarte a acceder a la puerta de tu libertad, pero para escapar a tu destino, antes debes visitar la celda de aislamiento. Recluso número 110391. 110391. Y había un teclado donde meter código. En la otra celda que se abrió, ya no me acuerdo cuál era. Una era esa. Y a lo mejor. No. Una era esa y otra era esta, creo. A ver, pero no hay nada para coger aquí. Vale, pues si no es esta, entonces tiene que ser una de estas. Fuertemente atascada. Vale. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Puedo ir por las escaleras. Celda A11. Ahí me pasa ahí. He abierto esa. Esta es igual. Lo que no sé es cuál me ha abierto esa. A ver. A ver. Hay una puerta también. Nada, no tiene energía, ¿no? Aquí yo creo que de momento no puedo hacer nada. Trabada por escombros. Vale. Vamos. ¿Dónde estaba la escalera? Atascada, atascada. Vale. Vale, tengo que poner el código. 110391, me parece que era. Lo estoy diciendo de cabeza, no estoy seguro si no reviso la nota. ¡Ay, la leche! Mom. Jesus, what did they do? Mom, I'm gonna get you down. I'm sorry, Alex. Shh. It's okay. Your father and I, we loved you so much. We could only choose one. Mom, please. Stop.
Save your breath. Let me go, Alex. I can't. It hurts so much. Make it stop. Mom, I can't. Please, Alex. Please. Madre mía. Matar a su madre, tío. Uf. Aunque nos lo está pidiendo, tío. Vale, lo haré. Lo siento, no puedo. Uf. ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? It's okay, Alex. I love you. Uf, momento crítico. Momento muy crítico, tío. ¿Por qué le he disparado? Podría haberle intentado salvarle. Todo por mi culpa. Abrir. Cerradura rota. Esto va a estar todo roto, seguro. Todas, ¿no? Ni una sola, ¿eh? Abierta. Uf, dramático capítulo el de hoy, ¿eh? Dramático capítulo, macho. Vaya decisión que hemos tenido que tomar. Mira, punto de guardado. Genial. Idóneo punto para despedir el capítulo. Bueno, amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Mandaros un saludo, despedimos en este punto y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.